Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les traigo las últimas noticias. Si te gustaría saber de qué se tratan, te invito a ver el video completo. Continúa el conflicto en Tailandia. Continúan las protestas a favor de la democracia en Tailandia, al igual que la represión militar y la monárquica. Hoy se utilizaron productos químicos contra los manifestantes mediante cañones de agua. Esos cañones tienen un químico de color que marca a la persona por días y todo aquel que tenga esa marca lo apresan y muchas veces lo hacen desaparecer. Con una realidad difícil de imaginar, Tailandia lucha contra un rey superficial y egocéntrico, que es apoyado por el ejército y las oligarquías. Muchos dicen que será difícil que los tailandeses cambien su realidad, sin mencionar de que ningún país va a intervenir, lo que podría ser peor para el pueblo tailandés. Sin embargo, tenemos el poder de las redes sociales. Este 17 y 18 de noviembre evitemos usar hashtags que no tengan que ver con las protestas para que esto sea en tendencia. บริเวณตรงแยกเกียรติกายเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่สภานะครับซึ่งขณะนี้จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดน้ำออกมาเป็นสีม่วงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสีออกมาโดยกลุ่มที่ถูกฉีดน้ำตรงนี้นะครับจะเป็นของกาดของอาชีวะนะครับหนึ่งสี่แจ้งทราบนะตอนนี้ยาเกียรติกายฉีดน้ำสีนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกกดตะบนเสื้อตำรวจไอ้บ้าวิ่งเลยวิ่งI'm gonna go.
Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides en regalarme un like, suscríbete a mi canal, al igual que activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video, saludos.